Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar a hacer estas sandalias tejidas a crochet que están muy lindas y no son muy difíciles de hacer. Entonces, bueno, ojalá se animen a hacerlas y vamos a comenzar. Hoy les voy a enseñar a hacer este zapato tejido a crochet. Queda muy bonito y lo pueden hacer en cualquier número. Este pueden hacerlo para niñas, para adultos o lo que ustedes quieran. La agujeta la hice en esta forma que se ve muy bonita. Y bueno, pues vamos a comenzar. Yo utilicé una de las medias suelas que nosotros fabricamos y le hice perforaciones. Entonces, como es media suela de las que se usan para trabajar con cola de rata o cristal, entonces estamos usando estos hilitos de orejitas para tejer. Entonces, como voy a hacerlo en crochet, pues no lo necesito. Y lo único que voy a hacer es quitar mis orejas para que no me hagan bulto ahí o no difieran en el trabajo que voy a hacer. Ahora voy a tomar mi hilo de crochet y vamos a agarrar un gancho muy delgado, o voy a tomar varios ganchos para tenerlos ahí a la mano y ver cuál es el que me va a ir sirviendo para ir metiendo mi gancho e ir cosiendo mi hilo. Ahora, lo que voy a hacer es meter el gancho en el orificio de atrás, el orificio que yo pienso, o ya conté, o ya medí, o calculo, que es el centro. Entonces voy a jalar y voy a meter por aquí la hebra corta. Y vamos a entrar nuevamente por la hebra, la cadenita o la lazadita, y vamos a hacer una cadena hacia arriba. Ok, ahora la hebra corta la vamos a girar para el otro extremo para irla tejiendo conforme vamos a ir avanzando. Ok, entonces voy a volver a entrar con mi gancho en este mismo punto, voy a jalar mi hebrita. Y hago una lazada y pasamos. Este gancho creo que no me sirve, necesito un gancho más grueso, pero mediano, no tan grueso ni tan delgado. Bueno, entonces vuelvo a tomar mi lazada. Ok, entro por aquí, pasamos nuevamente acá. Ok, hacemos una lazadita y vamos a pasar por aquí. Voy al siguiente punto y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Vamos a entrar por aquí, hago una lazada y jalo. Vuelvo a entrar por aquí, hago una lazadita y voy a jalar. Esto es lo que estamos haciendo aquí alrededor. Ok, entonces, si se fijan, es como vamos avanzando todo alrededor de mi zapato. Entonces, nuevamente vamos al próximo espacio y voy a entrar aquí, hago una lazada, jalo y paso. Esta es una, vuelvo a entrar aquí, hago una lazada. Aquí está un poco complicado porque el forro se atora un poco, pero sí se puede. Y jalo. Entonces, en todos los puntos vamos a hacer dos sacadas. Y lo vamos a hacer todo alrededor. Entonces es aquí. Lazada. Paso todo por aquí. Este es mi primer sacada, una, vuelvo a entrar por aquí,
jalo, lazada y es mi segunda sacada. Entonces vamos a continuar de esta manera hasta llegar al principio. Bien, una vez que ya llegué al final, lo que voy a hacer es buscar la punta y la vamos a jalar de este lado. Bueno, más bien lo unimos con la punta anterior. Ahora, vamos a cortar unos 15 o 20 centímetros. Entonces aquí vamos a entrar y vamos a jalar. ¿Ok? Ya está. Ahora pueden venirse, irse recorriendo unos espacios. Pasan y jalan las veces que ustedes consideren necesarias. ¿Ok? Bueno, aquí ya está. Ahora podemos irnos a la parte de abajo, aquí, a esta hebrita, y vamos a jalar. La vamos a pasar por aquí. Ahora puedo regresar mi gancho de este lado. La voy a jalar hacia acá. Y voy a tomar, cortar mi hebra prácticamente al ras. Entonces, lo que voy a hacer es quemar y la vamos a pegar aquí. ¿Ok? Ya está. Bueno, ya tenemos la base para nuestra sandalia. Bien, para continuar la parte de aquí de nuestra sandalia, lo que vamos a hacer es tomar un gancho del número 3 y voy a enredar en mi dedo mi estambre o mi hilo, con lo que estén trabajando. Yo lo voy a llamar estambre para no estarlos confundiendo, ¿ok? Voy a hacer una lazada, entonces voy a partir de aquí a hacer 17 cadenas hacia arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ya tenemos nuestras 17 cadenas base. Entonces voy a marcar en mi cadena número 16 y voy a subir con una una cadenita. Entonces me recorro a la cadena número 16 y vamos a hacer un medio punto. ¿Ok? Me recorro a la cadena 14 y en cada cadenita vamos a ir haciendo un medio punto. Esto es hasta completar mis 17 medios puntos, mis 17 cadenas anteriores, y voy a terminar con 17 medios puntos. Ahora, si ustedes van a cambiar de color, hagan lo mismo que yo estoy haciendo, y si no, continúen como normalmente se tejería, ¿ok? Entonces voy a entrar en la orilla. ¿Y qué voy a hacer aquí? Es pasar mi segundo color y hacemos una cadenita para subir. ¿Ok? Y nuevamente vamos a hacer un medio punto encima de cada medio punto y vamos a terminar con 17 puntos. Son 2. Me recorro otro espacio. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien, ya tenemos 17, ¿ok? Entonces nuevamente voy a tomar mi primer punto para cambiar de color y aquí haremos un aumento, ¿ok? Aquí está una cadena, vuelvo a entrar en el mismo espacio que acabamos de trabajar para tener
2 medios puntos incluidos mi cadena, ¿ok? 2, entramos aquí en el siguiente punto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, entramos aquí nuevamente y vamos a hacer nuestro número 18, ¿ok? Disculpen, estoy un poco resfriada. Ahora, vamos a hacer una vuelta en azul con 18 nuevamente. Entonces, podemos hacerlo de este lado o poner un candado y empezar del otro lado para no estar regresándonos. Entonces, aquí entraremos en este espacio, en esta cadenita que está un poco apretada aquí. Vamos a entrar aquí. Ok. Aseguramos las dos cadenas, ¿bien? Ahora vamos a jalar aquí y subimos con una cadena. Este es 1. Voy al siguiente punto. 2. Voy al próximo punto. Hacemos 3. 4. Y vamos a terminar con 18 nuevamente. Bueno, aquí llevo 17 puntos, entonces voy a tomar el blanco que tenemos en el candado. Vamos a pasar y hacemos el punto normalmente. Y ya podemos quitar el candado porque no se nos va a desbaratar. Entonces solamente vamos a apretar y ajustar aquí. Y ahora vamos a cambiar de color. Y hacemos una cadena para subir. Giramos y en el primer punto, que es este, ay, sí. Cuesta un poco de trabajo, está muy apretado, pero lo vamos a lograr. Entonces aquí son 2, nos recorremos un espacio, 3, 4, 5, 18, y tomamos el punto final de aquí con sus dos cadenas para hacer el punto 19. Entonces nuevamente lo vamos a sujetar con un candadito. Nos vamos al otro extremo donde tenemos el color azul. Y vamos a entrar aquí. Hacemos un candado. Y en esta vuelta vamos a volver a entrar aquí. Y vamos a terminar con 20. Entonces voy a hacer una vuelta de 20 en azul, 21 blanco, 22 azul, 23 blanco, 24 azul y 25 blanco. Y vamos a terminar con blanco para hacer una vuelta de medios puntos con azul. Entonces voy a avanzar y ahorita nos vemos. Una vez que ya terminamos en el punto 25, aquí teníamos 17, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 en el blanco, ¿ok? Entonces, vamos a cortar un aproximado de 10 centímetros para cerrar nuestro trabajo. Entonces, cortamos, pasamos la hebrita por aquí y vamos a jalar. Ok, vamos al siguiente punto y lo único que hacemos es un puntito deslizado. Ok, bueno. Ahora, vamos a recuperar también la hebra azul. Quito mi candado.
Y vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Bueno, ahorita que empecemos a trabajar esto, los vamos a ir tejiendo para irlos perdiendo, ¿ok? Entonces, voy a entrar en cualquier orilla, en cualquier esquina de mi trabajo. Entonces voy a entrar aquí, tomo la hebra larga de mi hilo azul, ¿ok? Y lo que hago es jalar hasta que salga mi cadenita, ¿ok? Ya tengo mi cadena y voy a subir con una cadena nuevamente. Y voy a poner mi hebra azul aquí para irla tejiendo con medio punto. Entonces voy a regresar al siguiente punto y vamos a pasar con un medio punto, ¿ok? Voy al siguiente punto y voy a pasar con un medio punto, ¿ok? Voy al próximo punto, hago medio punto y todo alrededor vamos a hacer lo mismo, solo en las esquinas vamos a hacer un aumento para poder dar la vuelta y no nos quede fruncido nuestro trabajo. Entonces seguimos medio punto, siguiente, jalamos una lazada para pasar los dos, entramos aquí, hacemos, jalamos una gasita, lazada y jalamos todos, ¿ok? Ya que estamos en la esquina, vamos a entrar normalmente y hacemos un medio punto, volvemos a entrar en la esquina y tejemos medio punto. Aquí pues ya tejimos normalmente, vamos al próximo espacio y hacemos un medio punto, vamos al próximo espacio y hacemos medio punto, ok. Aquí. Antes de continuar con el tejido de alrededor, lo que voy a hacer es tomar un circulito y por aquí voy a entrar y voy a hacer medios puntos. Únicamente vamos a ir entrando aquí para hacer puros medios puntos. Dense cuenta que yo estoy tejiendo aquí en la hebra corta para no tener que cortar y arriesgarme que se zafe mi trabajo. Entonces, aquí está. Bueno, vamos a seguir tejiendo de esta manera hasta llegar al principio. Una vez que llegamos al principio, lo que hacemos es meternos por aquí. Vamos a dejar una hebra como de 10 centímetros y vamos a jalar por aquí hasta llegar al principio y tener una sola hebrita. Aquí está. Ahora, en lo que estamos tejiendo, antes de continuar, lo voy a medir en la mitad y del centro voy a contar un espacio hacia atrás. Este es mi centro. Ok, vamos a marcarlo para que alcancen a ver. Este es mi centro. Un espacio a la derecha y un espacio a la izquierda es donde vamos a montar nuestro arito. Entonces vamos a continuar normalmente aquí, haciendo medios puntos, como veníamos haciendo hasta ahora. Medios puntos. No, mamá.
medios puntos. Ok. Aquí ya es muy largo, entonces vamos a cortar estas para que no nos estorben ya. Con nuestro encendedor las vamos a quemar un poquito para que se peguen aquí. Ok. Ahora lo que vamos a hacer en el próximo punto es en este lado. Es coser nuestro arito, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a entrar en cualquier parte. Puede ser aquí. Dejo mi hebra hacia el frente. Voy a entrar aquí. Con cuidado porque está muy apretado. Entonces voy a jalar. Y normalmente tejer medio punto. Ok. Voy al siguiente espacio. Aquí nuevamente. Voy a entrar en el próximo espacio de mi arito. Ok. Paso mi hebrita. Y la vamos a jalar. Hasta el principio. Y hacemos medio punto. Entonces van 1, 2. Vamos al tercer espacio. Que habíamos medido. Y jalamos aquí. Entramos. Nuevamente, no. Nos vamos a meter en las dos, en los dos espacios. Vamos a jalar aquí hasta el principio y jalamos. Ok, ya está. Bueno, entonces recupero mi hilo y seguimos haciendo medios puntos encima de cada medio punto. Medio punto. Medio punto. Okay. Próximo punto, medio punto. Hasta llegar a la esquina vamos a hacer dos medios puntos en un mismo punto para poder girar sin ningún problema o que se vea fruncido y muy feo nuestro trabajo. Entonces vamos aquí. Aquí está. Entramos acá. Ya estamos en la esquina. Y que les dije que haremos medio punto. Volvemos a entrar en el mismo espacio y hacemos un medio punto. Y nos vamos a recorrer aquí hasta llegar al principio. Ya llegamos a la orilla y lo que vamos a hacer es, entramos en la misma esquina donde empezamos para hacer una esquina más amplia. Bueno, aquí me falta un punto. Ok. Y ahora sí vamos a entrar aquí en la esquina. Está un poco apretado, entonces tengan mucho cuidado de no lastimarse. Bien, aquí está. Entonces aquí regresamos. Acá. Vamos a jalar. Ok. Bien. Entonces vamos a buscar nuestro zapato y vamos a identificar en qué parte vamos a centrarlo. Ok. Entonces aquí lo voy a emparejar en el perdón, en el primer zapato. Aquí está, ya lo tengo emparejado y voy a poner una marquita en donde empieza, una marquita en donde termina y del otro lado haremos lo mismo. Ok, aquí y aquí. Ok, ahora
Vamos a regresar. Ay, aquí no le puse candado y ya los afé todos. Bueno, pues voy a volver a tejer. Ahora, donde empezó mi marca, voy a entrar aquí y voy a pasar esta hebra por acá, ¿ok? Entonces, vamos a pasar aquí y hacemos una lazadita, ¿ok? Vamos al siguiente puntito y tomamos el siguiente punto de nuestro cuadro, ¿ok? Aquí. Ahora vamos hasta el final, una lazadita y jalamos, ¿ok? Ay, perdón, perdón, espera. Ya lo zafé. Aquí volvemos al principio. Tomamos este, ¿ok? Hacemos una lazada y pasamos todos por aquí. Vamos al siguiente espacio, ¿ok? Entramos en el próximo espacio aquí. Lazada, pasamos todos, ¿ok? Nuevamente entramos en el mismo espacio que acabamos de trabajar y tomamos el siguiente punto y hacemos lo mismo que hicimos hace un momento. Me recorro un espacio y voy al siguiente espacio de mi cuadro y hacemos medio punto. Nuevamente voy al siguiente espacio, jalo lazada y medio punto. Me recorro un espacio, otro espacio hacia acá, jalamos lazada y pasamos por aquí. Entramos aquí en el siguiente espacio nuevamente. Vamos a ver hasta dónde llega la marca. Ya está aquí, muy cerca. Ok. Próximo espacio. Entramos aquí. Lazada. Pasamos todo. En el próximo espacio nuevamente. Lazada. Pasamos todo. Medio punto. Sí. Nuevamente. Próximo espacio. Entramos aquí, jalamos y pasamos. Y ya que llegamos al espacio donde tenemos nuestra marca, aquí se ve. Vamos al último punto. Y pasamos, ¿ok? Y nuevamente vamos a este punto. Entramos con el final. Ok, aquí tomamos las dos hebras, jalamos y pasamos hasta el final. Ok, es así como nos queda la costura de nuestra sandalia. Ok, ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer es cortar unos 10 o 15 centímetros. Nada más vamos a pasar nuestro estambre por aquí. Y voy al siguiente punto. Lo voy a jalar por acá. Y lo jalo. Bueno, si ya quiero seguirlo asegurando, lo puedo hacer. Y si no, lo único que hago es cortar. ¿Ok? Y voy aquí a quemar mi punta. Aquí está. Ahora vamos a ir al otro extremo. Y donde marcamos que está el inicio, vamos a entrar nuevamente en la esquina y vamos a entrar aquí en nuestro espacio marcado.
Igual nuevamente es la misma técnica que usamos anteriormente, ¿ok? Jalamos aquí. Oh. Jalamos este final. Y hacemos una lazada. Voy al próximo espacio. Entramos aquí y vamos a hacer medio punto. Vamos al siguiente espacio. Entramos en la base. Jalamos y hacemos medio punto. Me recorro. Nuevamente voy a la base. Ok. Jalamos aquí. Y medio punto. Entonces vamos a hacer toda esta misma técnica hasta llegar al principio.